vamos a ver, cuando organizamos esta, cuando Artudevial organiza esta séptima feria, una de las cosas que nos propone, uno de los actos que nos propone, si había, si podría haber una charla, una conferencia sobre cosas del pueblo, la historia del pueblo. Yo dije, hombre, yo creo que sí, que podemos tirar siempre de quien tiramos, de nuestro amigo Tito, Vicente Fernández, que para el pueblo de Santa Marina la verdad es que ha hecho, pues, yo creo que actos de generosidad. Sí, sí, Tito, sí, es así, ¿no? Bueno, persona inquieta como nadie en descubrir la historia, en redescubrir la historia de nuestra comarca, de nuestros pueblos, de nuestros antepasados. En el propio pueblo de Santa Marina, pues ya ha hecho sus investigaciones, sus trabajos, ha publicado un librito sobre nuestra iglesia parroquial. También hace unos años, hace 4 años, casi 5, pues le encargamos el estudio para hacer el escudo del pueblo de Santa Marina y nos hizo un estudio, yo creo que muy interesante, y ahora vamos a retomarlo para hacerlo oficial. Bueno, y que siempre que hemos estado, siempre que lo hemos pedido, ha estado pues aquí a nuestro lado y nos ha acompañado. Así que le hemos pedido a Tito que en el tiempo que pueda, porque también Tito, bueno, pues está un poquito enfermo, ¿no? Porque los días incluso pues se quejaba, claro, viendo de dónde vino, vino de México, que viene aquí, como creo que hace. Tenía que haber quedado. Y entonces, bueno, pero entonces le vamos a escuchar con muchísima atención y yo ya le pido a Juan que esté grabando todo eso porque luego retomaremos tus palabras para nuestra historia. Muchas gracias, Tito, por acompañarnos y muchas gracias por hacerlo de una manera tan generosa. Gracias, Tito. Bueno. Pues si nos dedicamos a esto, al menos yo digo a esto, lo de la cultura del Bierzo, el Bierzo, es fundamentalmente por egoísmo, sobre todo porque nos gusta. Después, si nos gusta a alguien más, lo hacemos, pues encantado. Bueno, muchas veces cuando, bueno, pues tratamos, como en el caso que de hoy, la historia de un pueblo, pues mucha gente se pregunta, incluso la gente de las mismas localidades, bueno, un pueblo como Santa Marina tiene historia. Siendo tan pequeño, bueno, pues realmente, si entendemos la historia como la ciencia, entre comillas, pero ciencia, que estudia al hombre en sociedad, evidentemente, desde ese enfoque, todos los pueblos tienen historia, ¿eh? Y no se puede decir que la historia de un pueblo es más importante que la de otro. Ayer mismo en un programa de televisión muy malo, que no voy a decir el nombre, pues decían que tenían ellos la mejor historia de España. Evidentemente, esos son disparates, ¿no? Es una forma, se dicen tantas tonterías que una de ellas es esa. Bueno, y Santa Marina también. Fundamentalmente, quiero remarcar, recoger lo que he dicho al final, este estudio de la historia y del hombre en sociedad, porque quizás uno de los pueblos, y digo quizás por no parecer exagerado, que más se preocupa por su historia, por sus costumbres, por sus tradiciones, aunque parezca olvidar, y no lo digo porque esté aquí ahora, sino porque tengo esa percepción por lo menos, es Santa Marina. Solo hay que ver todas las celebraciones que hacen, todos los actos culturales, la Semana Cultural, toda la actividad de Carqueixa que está haciendo año tras año. Y realmente eso es así. Y no solo es ahora, en estos últimos tiempos, con la recuperación de la iglesia, del pueblo, con todo lo que están haciendo, sino que incluso, voy a poner un ejemplo, que igual después puedo redundar en ello, pero para corroborar un poco lo que estoy diciendo, bastante son de Santa Marina, pues que es una pequeña población, son pocos habitantes. Bueno, pues en el, y eso ha sido una característica, evidentemente, a lo largo de todo el tiempo. Pues siendo un pueblo de pocos vecinos, que prácticamente en el siglo XVI eran tan solo unos 39 vecinos, pues hicieron frente a unas obras muy importantes que eso hace referencia y pone en valor lo que decían, es un poco a los hombres, no solo a los de ahora, sino a los de antes, porque con 39 vecinos que eran, resulta que cuando tienen la oportunidad, bueno, la oportunidad y el momento y las circunstancias de ampliar su iglesia, que es una iglesia pequeñita y estrecha, sobre todo su capilla mayor, ni más ni menos van a encargar el proyecto al mejor arquitecto que hay en esos momentos en León y sobre todo en el Bierzo, que es el maestro de obras de la Catedral de Astorga y que hizo, entre otras obras, el diseño, porque él después no llegó a terminarla, de la iglesia de la Encina de Ponferrada. O sea, que siendo un pueblo tan pequeño, resulta que encarga su obra más importante en esos momentos al mejor arquitecto que hay en toda la diócesis. ¿Eh? Y eso no es normal, porque
en esos mismos momentos, y vemos, y eso sí lo he estudiado muy en profundidad, la historia de Villosa el Bierzo, pues si nos detenemos en este tema, vemos como villas ya importantes, de más alumbrón, de más habitantes, de más riqueza, de más poder, resulta que pues, se lo encargaban artistas y arquitectos de menor entidad. Y no solo en el caso de la iglesia, sino de la construcción de la iglesia, sino cuando en el siglo siguiente, que es un siglo de dificultades, como es el siglo XVII, dificultades económicas para todo el país por la serie de pestes que se van sucediendo prácticamente cada 10 años, pero cada 25 catastróficas, o sea que había una mortalidad tremenda. Bueno, pues en esos momentos difíciles, cuando tienen que también cargar una cruz y una custodia, una cruz de plata procesional, que es la que se conserva en la actualidad, y cuando tienen que cargar también la custodia de plata, que también se conserva, pues van a recurrir al mejor platero que hay en esos momentos también en la diócesis de Astorga. O sea que la cosa ya viene de atrás, al menos desde el siglo XVI, este interés que no es normal para una entidad de población con tan pocos veces. ¿Sí? Entonces, bueno, pues es algo que veo que se está continuando. Bueno, centrándome un poquito en el tema que nos ocupa y cuál es el título, pues voy a hacer unas referencias a esas, al menos a los momentos más importantes, a las etapas dentro de la historia de la permanente, que sigue después creciendo y desarrollándose. Podemos decir que nace en la época romana, aunque quizás haya alguna duda al respecto. Todo el mundo sabe, y aquí está, si no se ha marchado, creo estaba, ahí está Juan Carlos Garrido, que ha descubierto los extraordinarios petroglifos, que la zona de Santa Marina pues ya estaba poblada de antes de que llegara lo romano, que se llama la época prerromana. Los petroglifos, yo no soy un gran experto, pero bueno, he leído mucho sobre ellos y posiblemente, bueno, pues estos que sean, como ya también se ha escrito, que se han localizado en el entorno de Santa Marina y en las proximidades, pues pueden pertenecer al Calcolítico, que eso ha dicho milenios, pero prácticamente es en el tercer milenio, quizás la segunda mitad del tercer milenio, antes de Cristo. Eso no significa que ya existiera Santa Marina, lo que sí significa que la zona estaba poblada. Lo que pasa es que no hubo una continuidad. De todas formas, esos restos, esos petroglifos de esa época prehistórica, ya del final de la prehistoria, no son los últimos restos, porque todo el mundo también sabe que hay castros prerromanos, como el de Castrillón, como el de conocido, bueno, de alguna manera, uno como el de Santa Marina, las Torcas, que son prerromanos, aunque este después fue romanizado, en la época posteriormente romanizado. Lo que nos habla, por lo tanto, en este entorno de varios poblamientos. Lo que ocurre en el caso ya concreto de Santa Marina es que no se han hecho excavaciones arqueológicas, pero lo más seguro es que en el lugar en el que está hoy situado tan estratégicamente, pues ahí hubiese ya un castro en época prerromana, o hubiese habitado por las condiciones del entorno geográfico, por la topografía y por las circunstancias que ahora voy a hacer referencia. Normalmente estos castros prerromanos que están habitados por pueblos astures, no por celtas, sino por pueblos astures, pues realmente no situaban sus pueblos solo en los cintos, sus poblados, sus castros, no solo en los lugares elevados para defenderse mejor, sino fundamentalmente estaban situados estratégicamente para controlar el acceso a las zonas más ricas, más potentes de los astures. Esto no lo hacen solo los astures, sino lo hacen los cántabros. En el caso de Cantabria está muy estudiado todo el acceso el acceso desde la meseta a Cantabria, a los lugares más ricos, de los santuarios de los cántabros, están protegidos por una serie de castros. De tal manera que para llegar al corazón de Cantabria, en este caso para llegar al corazón de estos pueblos astures que había en el Bierzo, hay que ir conquistando castro a castro. Entonces, si estudiamos los castros de esta zona oriental del Bierzo Alto, veremos que están situados en las zonas que controlan los accesos hacia el interior. Bueno, pues uno de ellos seguramente estaría situado donde hoy se localiza la misma población. Pero eso, hasta que no se hagan excavaciones arqueológicas, no se puede mostrar. Lo que sí han demostrado, no excavaciones, pero sí con motivo de unas obras, de una de las calles, que es la casona, ¿no?, de Santa Marina, pues aparecieron una serie de restos romanos de muy variada índole, una serie, sobre todo, trozos y fragmentos de recipientes, de ollas, de cuencos,
mucha terra sigillata, una pieza estelaria de molino, que es la que conforma hoy uno de los muebles que ilustran y que conforman el escudo de la villa. Y entonces eso nos habla ya que del siglo I, porque esos hallazgos de época romana fueron datados por Sánchez Palencia, que es el que los ha visto, el que los ha estudiado, digo, ha visto en primer lugar, pues fueron datados de los siglos I y II. Lo que no sabemos nada, porque no hay fuentes documentales, es lo que ha ocurrido en Santa Marina desde el siglo II hasta épocas posteriores, fundamentalmente hasta el siglo IX. Si hubiera despoblado, ya podido ocurrir en otros momentos, una vez que en el siglo V Roma ya desaparece esa estructura que unificaba a todo el territorio hispano y entra en decadencia, hay una serie de invasiones, y entonces hay que pensar que no el caso de Santa Marina, pero ya incluso verdaderas ciudades llegan a desaparecer por completo. Y otras como Astorga, pues de ser una gran ciudad en época romana, queda prácticamente a ser una villa pequeñita en los primeros albores de la Alta Edad Media. Entonces, en el caso de Santa Marina, pues tenemos ahí una laguna de esos siglos, del siglo II, que mientras como documentos no hay, porque prácticamente los documentos escritos que hay más antiguos del Bierzo son del siglo VII, que son de San Valerio, que hace referencia a la vida de San Frutuoso. Y en esos textos de San Valerio, y que tratan sobre San Frutuoso, no aparece en ningún momento la mención de Santa Marina. Eso no quiere decir que no haya existido, pero no tenemos la corroboración histórica y fundamental. Y prácticamente desde el siglo VII hasta el 850 no se vuelve a aparecer, por así decirlo, la escritura, los textos documentales. No hay ningún documento de todo el Bierzo y de parte de la provincia de León desde el siglo VII hasta mediados del siglo IX. Por lo cual, tenemos, y para hacer la historia, los historiadores que contar con documentos, o bien arqueológicos, que son los que he dicho solamente, bueno, y no tan solamente, porque otros pueblos ya quisieran tener presencia, hallazgos de época romana o de época, como hemos dicho antes, haciendo referencia a los castros con sus restos de fosos y murallas y a los petroglifos de la época prehistórica. Pero dejando esos testimonios pues, arqueológicos, pues las fuentes escritas, evidentemente, las más antiguas que nos hablan de Santa Marina son ya del siglo IX. A partir de ahí ya podemos decir que sí que hay una continuidad hasta el momento actual, y sería ya pues hablar un poco de la época, bueno, más conocida de Santa Marina. Por lo tanto, la Santa Marina que se funda o que se funda o refunda o que existe en el siglo IX está en función de un monasterio. Cuando hablamos del monasterio de Santa Marina, pues tenemos que hacer referencia a lo que se conoce con el nombre de la Tebaida Leonesa, que en estos tiempos, casi cuando hablamos de la Tebaida, mucha gente solo lo quiere llevar al valle de Loza. Ahí están evidentemente dos de los grandes monasterios de Santiago Peñalba, que solo queda la iglesia, pero fue también una abadía importante, San Pedro de Montes. Después otros dos, San Andrés y San Felipe, que hubo en el entorno de Santiago Peñalba. Pero si tenemos que hablar del carácter sagrado, entre comillas, del territorio berciano, yo creo que hay otros territorios que son más sagrados por el número de monasterios que el Valle de Loza. Y entre ellos, no el único, pero entre ellos está lo que vamos a llamar Tierra de Montes, que sería la capital prácticamente Santa Marina en este momento. Porque el entorno, aparte en esta Tierra de Montes, porque ya saben ustedes que a Santa Marina hoy se conoce con nombre de Santa Marina de Torre, pero durante siglos siempre se le llamó Santa Marina de Montes. Ese fue el nombre más utilizado a lo largo de la historia. Bueno, pues en esta Tierra de Montes, además del monasterio de Santa Marina, estaba, bueno, ya lo saben, el de San Andrés, San Andrés de Arbutorio y San Andrés de las Puentes, estaba el de San Juan de Cerecedo, más allá el de Santa Cruz, más allá de bueno, entre el de Tremor de Abajo, el de Poigüeno, en fin, prácticamente son 8. Bueno, la Montalegre ya se nos escapó un poco de lo que era típicamente la Tierra de Montes. Incluso hay uno que se citaba y que estaba aquí, que era el de San Facundo, y que yo hace unos años creo que he descubierto que no es este San Facundo,
sino que se refiere a un San Facundo que estaba entre Congosto, muy cerca de Congosto, donde existe la comprobación de ese monasterio ya incluso hasta el siglo XVI de las ruinas, y después viene un monje un poco loco y que quiere regresar. Bueno, hay muy pocas referencias también escritas, documentales. Prácticamente del monasterio de Santa Marina, las únicas referencias que existen, porque se han destruido por la guerra, sobre todo por la guerra de independencia, pues son 4 o 5 referencias, no hay nada más. Y que tampoco nos da mucha información, con lo cual estamos vendidos a la hora de reconstruir. Ahora hablaré de estos monasterios. Pero digo que más que si alguien, alguna zona del Bierzo merece ese nombre de territorio sagrado, antes que el Valle de Loza sería Montes, incluso la zona del Sil. Por la zona del Sil también, solamente entre Páramo del Sil y Congosto, hay 8 monasterios alto medievales, siguiendo el curso del río Sil. El de Santiago de las Casas, que estaba y se conservó hasta el siglo XVIII todavía. Aún hoy se pueden ver algunos restos cerca de Valdeprado. Estaba siguiendo ya el Sil de Santa Cruz, el de Santa Leocadia de Castañeda, el de San Juan de Toreno, 2 en Posada del Río, uno de hombres y otro de mujeres, uno de Congosto, el de San Facundo, y alguno más que el en total, 8. Bueno, pues todos estos monasterios son alto medievales. Se trata en general de pequeños monasterios, no tiene nada que ver el concepto que entendemos hoy. Hoy cuando hablamos de un monasterio, pues vemos una estructura ya edilicia constructiva muy fuerte, muy amplia, con muchos... Bueno, hoy los monasterios algunos están abandonados o tienen poca gente, pero bueno, la idea que tenemos hasta hace 40 o 50 años estaban habitados por muchos monjes, por muchas monjas. En estos casos siempre se trata de monasterios locales, muy pequeñitos, que algunos de ellos, solo algunos, y sobre todo los que llegaron a nuestros días, como aquí el de Almázcara, de aquí, de Almázcara, o el de San Pedro de Montes, o el de Carracedo, o el de, sobre todo el de Espinareda, pues se convirtieron después en grandes monasterios. Pero la mayoría de ellos, de más de 40 que llegó a existir en la Alta Edad Media, eran pequeñitos, y algunas fundaciones particulares. Podían fundarlo particulares, que serían fundamentalmente religiosos, como el de San Martín de Castañeda. Podían fundarlo los reyes, que en el Bierzo lo fundan muy pocos, el de Carracedo es uno de los pocos que fundan ellos. Fundamentalmente eso se explica porque en esos momentos el Bierzo, hoy todavía sigue estando un poco lejos, pero sobre todo cuando de estos siglos estamos hablando, siglos 9, 10, 11 y 12, lo que era la Alta Edad Media, estábamos lejos todavía del Reino de León. El Reino de León y el Reino Astur, pese a que el nombre suena mucho, sin embargo, tenían poco poder y estaban... la estructura no era de un gran estado, evidentemente, aunque estuviera en crecimiento, pero sobre todo en esos siglos. Y por lo tanto, las zonas limítrofes, las zonas más periféricas del reino, como es el caso del Bierzo, pues prácticamente apenas llegaba el poder, la autoridad incluso del propio rey y de la monarquía leonesa y anteriormente asturiana. Y por lo tanto, los reyes fundan muy pocos el Bierzo, sin la aristocracia. La aristocracia realiza bastantes fundaciones en esta época alto medieval. Se trata, como digo, por lo tanto, de pequeños monasterios que podía haber en algunos 2 monjes y que algunos eran puestos o pertenecían a la misma familia, a la familia que había fundado el monasterio. De los pocos casos que se conocen en la documentación, pues van en este sentido, ¿no? Que se trata de fundaciones particulares, bien de la élite local, de campesinos ricos de la zona, o bien de nobles, y que lo hacen fundamentalmente por prestigio social. El fundar monasterio da un prestigio, y ese prestigio les lleva a gozar o a participar o a aumentar su patrimonio económico. Hasta hace poco se pensaba que era al revés, que los que tenían mucho patrimonio hacían el monasterio. Bueno, pues hoy en día, los estudios que se han hecho, incluso de algunos del Bierzo, de otros monasterios de alta Edad Media, pues nos dan esta información, de que los fundan por conseguir después, gracias
pues a la fama que le dan y al honor que, y ese acercamiento que van a tener con la nobleza, con el poder central, pues eso les va a facilitar para después acrecentar su patrimonio. Incluso también está demostrado que les sirve para evadir impuestos, no para evadir sino para pagar impuestos fiscales. Con lo cual, todas las heredades, si yo soy un noble y fundo un monasterio, todas las heredades que yo doy a ese monasterio, que son mías, y el abad pertenece a mi familia, por lo tanto, porque es un monasterio particular, pues no van a pagar ningún tipo de impuestos. Con lo cual, hoy lo que se llama la ingeniería fiscal ya estaba inventada en los altos siglos altomedievales. Porque al fin y al cabo, la gente, aunque pensamos que estamos hablando de gente del siglo 7, el 8, y 9, y 10, y 11, no tenía un pelo de tonto. Serían más atrasados desde el punto de vista tecnológico, pero desde que ha sí demostrado de la fundación, la primera, o la fundación al margen de lo romano, de Santa Marina, sería esa fundación monástica que sabemos de su existencia a finales del siglo 9 y siglo 10, incluso se conoce en el nombre, esto que lo ha estudiado primero y mejor, es Augusto Quintana Prieto, ya fallecido, es el primero que pone en valor y pone y estudia estos monasterios, pues ya él lo encuentra citado en el final del 9, principios del 10, y nos dice que en 1162 prácticamente ya había desaparecido. Desaparece el monasterio, pero queda la iglesia, porque los datos que nos da Augusto Quintana, los últimos, nos dice que en el año 1162 ya hay un clérigo al frente del monasterio, ya no habla de monjes, ya no habla de un abad Antonio y de otro Antonino, que son los que están en el siglo X, en varios, durante uno por lo menos durante 17 años, sino que habla de un clérigo. En varios pleitos que hay por tierras que pertenecen a Santa Marina y que los llevaban, los que la tenían heredado, querían quedarse con la propiedad, y se establece un pleito entre los que llevaban la tierra, los arrendatarios, y el clérigo del monasterio. En ese pleito, que por otro lado el pleito nos viene a decir que el monasterio en sus momentos, pues en esos momentos de mediados del siglo XI estaba, y principios del XII estaba en decadencia, porque ya había los arrendatarios se apoderaban de las tierras y el monasterio no era capaz de defender su propiedad, con lo cual tenían que ir a juicio. Bueno, pues en ese juicio ya vuelvo a decir, el que demanda a los arrendatarios ya es un clérigo, no son monjes, lo que nos dice que ya prácticamente el monasterio se había extinguido y por lo tanto es una vida no muy efímera, porque si hablamos del siglo IX, final del IX, X, XI y hasta mediados del siglo XII, 1162. Y a partir de ahí ya tenemos un núcleo fundacional en torno al antiguo monasterio, que estaría en el lugar que está la iglesia. La iglesia, cuando al final del siglo XVI se va a deconstruir, en las condiciones del contrato que firma ese Juan de Alvear, este gran arquitecto que les hablaba antes, se dice que la iglesia era muy pequeñita y muy estrecha, con lo cual, evidentemente, con esas condiciones se trataría de la iglesia primitiva del monasterio que se funda en esas épocas. Y a partir ya de ese momento, del siglo XII, poco después de la segunda mitad, va a pasar ya al obispado de Astorga. Y va a pasar lo mismo, que esto también es algo consustancial, algo propio de la mayor parte, de la mayoría de estos pequeños monasterios locales que existieron en el Bierzo durante estos siglos citados. Casi todos van a pasar son los reyes que se lo donan al obispado de Astorga para fortalecer. Antes de dejar esta etapa, hay que decir que, o me gustaría decir que estos monasterios cumplieron una función importante, fuesen locales, fuesen fundados por ese elector local, por algún rey o por la aristocracia, porque sirvieron para organizar política social y económicamente el territorio y en muchos casos, y posiblemente el de Santa Marina también, para colonizar. Les he comentado antes que el desarrollo de la monarquía leonesa era incipiente, apenas tenía mucho poder y no estaba muy desarrollado el Estado. Con lo cual, ellos no podían controlar todo el territorio que abarcaban debido a sus limitaciones del propio Estado. Y entonces se encargan a quién, pues a monasterios. Y esos monasterios van a colonizarlo, le hacen un favor a los reyes y los reyes después les van a pagar bien esos con donaciones y con reyes. Entonces, bueno, esta es una función que posiblemente hubiese cumplido en el monasterio de Santa Marina. Lo cierto es que ya desde el siglo XII hasta el siglo XIX, Santa Marina va a depender del obispado de Astorga.
van a ser su señor, el señor, el que nombra a los jueces, el que nombra a la justicia, va a ser el obispo de Astorga. Durante esa época, que es ya prácticamente todo el antiguo régimen, además de pagar los tributos y los impuestos al obispo de Astorga, Santa Marina tiene que pagar, a partir del siglo XVI, incluso quizás un poco antes, al que era el señor de Bembibre, que el señor de Bembibre pasó por varios dueños durante todo el antiguo régimen, durante estos siglos, desde el siglo, al menos del siglo XIV hasta el siglo XIX, pues tiene que pagar un impuesto que es la Martiniega, que era un impuesto al que estaban sometidos todos los vasallos o los colonos de un pueblo, de una entidad de población, que tenía que pagar sobre las tierras que no cultivaban. No era un impuesto muy importante desde el punto de vista económico, pero sí suponía que esas tierras le pertenecían al señor que cobraba el impuesto. Con lo cual, eso es un gran negocio, y de hecho fue causa y motivo de muchos pleitos que duraron hasta el siglo XX. Porque, voy a poner un ejemplo y me tengo que hacer un pequeño paréntesis de lo de la historia de Santa Marina para entenderlo. Vosotros imaginen que todo este monte fuese lo que es Santa Marina y que otros alrededores fuese monte por completo, que no hubiera ninguna entidad de población y estuviese sin cultivar, y que resulta que el dueño es un noble. Pues ese noble va a hacer suyo ese derecho y va a decir que es de él. De tal manera que cuando en el siglo XIX se desaparecen los señoríos, lo que desaparece es el señorío jurisdiccional, o sea, la capacidad de poner y de nombrar las justicias del territorio, pero no el solariego, no las tierras, con lo cual todas las tierras que estuviesen despobladas, las dehesas, los montes, con todo el potencial que podían tener, todo el arbolado, toda la madera, las minas, las canteras que podía haber, pues pertenecen al señor. Con lo cual, en el siglo XIX, que ya hay muchas denuncias de minas en España, el carbón vendrá un poco ya a mediados del siglo XIX en esta zona, pero antes hay otras minas de cobre, pues todas las riquezas que hubiera en esa zona pertenecían al señor. Con lo cual, esto de las Martiniegas, que es un tributo medieval que puede parecernos que nos queda muy lejos, tenía una importancia muy grande después en la vida y sobre todo teniendo en cuenta los despobladores. Bueno, pues en esa época ya de la paz, dejar un poco la media y centrarnos en la Edad Moderna, la Edad Moderna pues va del 16 hasta la Guerra de Independencia. En esa época, esos siglos, bueno, pues como en todos los periodos de larga duración, pues hay momentos muy distintos. Hay momentos de un gran crecimiento económico, como es el siglo final del XV y sobre todo el XVI hasta 1580, sino también en todo el Bierzo, se construye la iglesia, y si se construye la iglesia, un pueblo, una iglesia como la que van a construir, y tampoco el vecino, significa que hay riqueza, que la economía va bien, si no, no se podía construir. Y después el siglo XVII ya es más de crisis, sobre todo por las pestes. En el Bierzo hay una peste muy potente, la peste más fuerte que asola el Bierzo durante la Edad Moderna, que es del 1598 a 1601, donde solo de aquí de Santa Marina sabemos que estuvo afectada por la peste, igual que todo el Bierzo, pero no tenemos datos concretos. Sí tenemos datos concretos de Vega de Espinareda. ¿Por qué no tenemos datos concretos? Porque esos datos están en los archivos parroquiales. Desde el siglo XVI, desde mediados del siglo XVI, el Concilio de Trento impone a todas las parroquias la obligación de llevar una cuenta de todos los matrimonios, de todos los bautizados y de todos los difuntos, fundamentalmente por temas fiscales, porque los sacerdotes cobran por enterrar, por casar y por bautizar, y una parte de ese dinero tenía que ir para el obispado, con lo cual hay que saber, que controlar, hay que fiscalizar los ingresos para después que llegara la parte correspondiente al obispado. Bueno, eso fue la finalidad importante, pero también ha servido para saber en los lugares que se conservan esos libros del siglo XVI, que al Bierzo son muy pocos, pues nos permite ver la evolución, porque ahí están prácticamente no todos los que nacían, porque algunos hijos naturales no estaban contabilizados, solo los bautizados. Más tarde sí, ya en el siglo XVIII también se meten los hijos naturales, los salidos fuera del matrimonio, y nos sirve para estudiar la demografía de una población, es una fuente importante, pero del Bierzo prácticamente solo de la zona de Vega de Espinareda se conservan esos siglos, de esos años, de finales del siglo XVI. Entonces ahí sí podemos estudiar la incidencia y se puede extrapolar a todo el Bierzo. Por otro lado, también, no difunto a difunto de estas pestes, pero sí
haciendo unos escritos que se hacen los regimientos en esa época, lo que son los ayuntamientos, para pedir exenciones de impuestos, pues sabemos que en Ponferrada prácticamente murió, en el plazo de 3 meses murió la tercera parte de la población. Con lo cual, y eso ocurre en el resto de la provincia de León y ocurre en toda Castilla. Por lo tanto, vamos a pensar que Santa Marina no sería una excepción. Entonces, a partir de ahí, de finales del siglo XVI, es una época muy difícil, dificilísima, la más difícil que conoce Santa Marina y toda España del interior, no la costa. La costa conoce un momento de expansión, tanto el Levante como el Cantábrico y el Atlántico, en Galicia, pero sí la meseta y lo que es Castilla del interior. Bueno, pues en esas épocas que se suceden continuamente pestes, las malas cosechas, un año de mala cosecha hoy, aquí en el Bierzo, pues no supone nada. Si no hay vino, digo, hay pérdidas, pero evidentemente no muere nadie de hambre. En esas épocas, un año de malas cosechas del siglo XVII, en un año tampoco quizás muera nadie de hambre, pero si durante 2 años consecutivos no hay buenas cosechas, sí muere la gente de hambre. Yo, no de Santa Marina, pero sí de otras zonas del Bierzo, he recogido muchos testimonios, sobre todo en libros parroquiales, donde el párroco, a la hora de asentar la partida de nacimiento, dice que murió de hambre. Y otros que tuvieron que comer hierbas y morían por las hierbas que comían, porque no había que comer. Hoy en día, si no hay trigo en España, se trae de Estados Unidos o se trae de cualquier sitio, será un poco más caro, pero los portes no son. Sin embargo, en esa época no se podía traer el trigo tan lejos. Se podía traer, sí, de otras partes de España que lo había, pero si en España no había trigo en ningún sitio, pues evidentemente que era la base de la alimentación en esas épocas, había hambre y había muerte. Con lo cual, son épocas muy difíciles para la población, sobre todo para los labradores, para los jornaleros. Y eso sería lo más característico. Decir que a nivel administrativo y de organización del Concejo de Santa Marina, pues se rigen, como se rigen todos los pueblos, por unas ordenanzas. En este caso sí, Santa Marina tiene el honor de conocer, de conservar las antiguas ordenanzas. No las más antiguas, pero sí unas que se hacen en 1748. Y son fundamentales porque a través de esas ordenanzas se regula toda la vida de la comunidad. Y ahí se regula todas las prácticas diarias y sobre todo hace referencia a lo más importante. Y ahí vemos, viendo los capítulos de las ordenanzas, como lo más importante de la vida de Santa Marina era la ganadería ya en ese momento. La agricultura ocupa un lugar muy importante. ¿Por qué sabemos esto? Porque de todos los artículos que hay, de todos los artículos de las ordenanzas, la mayoría pues tratan sobre el ganado, que era lo que les interesaba. Si estamos en una zona donde hay poco ganado, como Cacabelos, pues tratan más sobre el vino y sobre los campos de cereales y de trigo centeno. Pero en el caso de aquí, como el caso de La Cabrera, yo ahora creo que dentro de poco publico un gran libro sobre La Cabrera, pues el 90% de las ordenanzas de corporales pues tratan sobre el ganado. Bueno, pues con esas ordenanzas que observan se puede analizar y tener una visión de cómo era, de cómo vivían, de cómo trabajaban, de cuáles eran los términos, cuáles eran las tierras más productivas o menos improductivas. Es un tema que, bueno, que ahora no vamos a tratar. Decir que además de esa época, del siglo XVI al siglo XIX, además de la ganadería y un poco desarrollo de la industria muy pequeño, pues había una actividad también económica importante que eran las canteras, que se reflejan también en las ordenanzas, la existencia de esas canteras, y que después yo por otro lado he encontrado muchas referencias a contratos para sacar piedra de las canteras de San Marino, de Santa Marina y de su entorno, no solo para la obra pública, sino incluso, por ejemplo, sobre todo para ruedas de molino, en tanto aquí como Santa Cruz eran las piedras más estimadas por la calidad de la arenisca esa para las piedras de molino. Y era una actividad que se dedicaban también muchos, no muchos, pero sí algunos vecinos de la localidad. Bueno, la Edad Moderna prácticamente finaliza con la Guerra de Independencia. La Guerra de Independencia es uno de los episodios también que, gracias al cuidado que han tenido los antepasados y los actuales y algunos actuales vecinos de Santa Marina, pues se conserva una documentación muy interesante que Melchor alguna me ha pasado, una copia, y que
nos muestra la importancia que tuvo en su momento. Hay que pensar que Santa Marina está, pues, prácticamente en una de las vías de comunicación hacia la meseta y hacia Galicia, que cuando desde el último tercio del siglo XVIII se termina la antigua carretera Madrid-Coruña, que es, bueno, hay que decirlo, que es el último tramo que se hace de todas las carreteras de España. En el siglo, los Borbones, en el siglo XVIII, inician una gran obra de construcción de carreteras partiendo, con ese eje radial, partiendo de Madrid, ¿no? Que van a ser lo que después van a ser las nacionales, y después prácticamente las autovías que parten de Madrid. Bueno, pues curiosamente, el último tramo y de la última carretera general que se hace en España en el siglo XVIII es el tramo del Bierzo. No es casualidad que 200 años más tarde, cuando se hacen las autovías, el último tramo también de las autovías que salen de Madrid hacia los extremos del país, pues el último tramo de la última autovía sea también el del Bierzo. Paradójicamente, la historia se repite, por desgracia, para el Bierzo, porque sabemos que sin vías de comunicación buenas no hay desarrollo económico. Y eso evidentemente, pues, pesa mucho y ha pesado mucho sobre la economía del Bierzo, y sigue pesando, porque todas esas industrias, muchas de esas industrias que se desarrollaron en torno a las vías de comunicación, llegaron un poco tarde y algunas ya han desaparecido, por desgracia. Si hubieran venido un poco antes, igual se hubieran asentado, hubieran formado un tejido industrial más potente, y cuando viene la crisis, pues, se hubiese cogido más fuerte. Bueno, pues la guerra de independencia, aquí en los libros de fábrica, perdón, en los libros de difuntos, pues hace referencia a los soldados que fallecen, y no es importante solo por los que fallecen, sino porque esos soldados españoles que fallecen y son enterrados, y algunos que aparecían muertos a las afueras de Santa Marina, pues resulta que mueren, pero mueren de enfermedad. Venían escapando de una gran derrota del ejército español en Medina de Río Seco, que fue una de las mayores humillaciones de un ejército a lo largo de toda la historia, porque prácticamente estaban vencidos los franceses y al final nos dieron un repaso tremendo. Y escaparon las tropas españolas como pudieron a los montes, a las montañas, y muchos escaparon hacia Galicia, porque muchos eran gallegos y escapaban para casi. Muchos murieron por el camino, pero muchos de esos venían enfermos y contagiaron a la población, no solo de Santa Marina, a la población civil. Y de tal manera que en el Bierzo murieron muchos cientos, no hablo de soldados, de población civil, asesinados por los franceses. Fueron más, porque fueron varios miles los que murieron como consecuencia de las infecciones traídas por los soldados que venían enfermos, y muchos de ellos de Santa Marina. Es algo que también se puede constatar viendo cualquier libro. Como consecuencia de la guerra de independencia, mueren en un pueblo 5 soldados y, sin embargo, mueren 40 personas, mientras que el año siguiente, habían muerto 10. O sea, de morir normalmente un año 10 personas, pues resulta que 10 civiles, pues el año de 1809 fallecen 40 civiles, no por las balas de los franceses ni porque los hubiesen asesinado, sino de enfermedad. Evidentemente, eso es por las enfermedades transmitidas por estos soldados. Bueno, pues así, de esa manera tan trágica, se empieza la edad contemporánea, para Santa Marina como para toda España, y son momentos difíciles, porque Santa Marina no fue como Torre fue prácticamente quemado por completo, todo el pueblo, por los franceses en su retirada de Galicia, al mando del mariscal Ney, pues resulta que en represión por una serie de golpes de efecto que habían dado y que habían llevado consigo la muerte de varios soldados franceses, pues los franceses, pues, se vengan saqueando. 31 pueblos del Bierzo fueron completamente saqueados, incendiados y destruidos, otros a medias, y Santa Marina se salvó. Pero no se salvó de los bagajes, de las guerras, de los impuestos, de todos los tributos que tienen que pagar los franceses, con lo cual la economía de la localidad quedó prácticamente arruinada. Y fueron muchos años los que tuvieron después que pasar para conseguir el nivel de vida que tenían antes de la guerra. A partir de ahí, ya, bueno, pues el siglo XIX es un siglo también malo para toda España, y Santa Marina, pues, vive esos momentos de dificultad.
hay que pensar que cuando hablamos del siglo XX hablamos de la guerra civil, pero España, quizá también hay el viejo, en el siglo XIX conoció tres guerras civiles, que fueron las guerras carlistas, que no fueron más que guerras civiles, y que el escenario de alguna hubo también, fue aquí uno de sus escenarios, fue el Bierzo, sobre todo la primera guerra carlista, sobre todo en esta zona donde había partidos de carlistas y luchaban contra los liberales. Bueno, pues así prácticamente va pasando hasta que llegamos allá a mediados del siglo XIX, cuando nos encontramos con, bueno, un momento ya de expansión debido a la minería, es un hecho que ya todo el mundo conoce. La minería en la cuenca de Fabero es más tardía, empieza como que el contexto de la Primera Guerra Mundial en 1920, un poco antes, en Fabero, pero en la zona de Torre, la zona de Lembibre y la zona de Santa Marina prácticamente, aquí ya empieza antes, en la segunda mitad del siglo XIX, la minería del carbón, que es lo que va a hacer que Santa Marina, que nunca había pasado prácticamente de 40 a 45 vecinos, que se multiplican por un ratio de 4,5, o vamos a poner ya 5 habitantes por vecinos, pues hablaríamos de 200 habitantes. Bueno, pues en 1960, gracias a ese desarrollo de la minería del carbón, pues evidentemente va a llegar a los 576, creo que tiene habitantes en 1960, que es el momento que alcanza la población máxima a lo largo de toda su historia. A partir de ahí ya empieza a declinar con la crisis del carbón, y prácticamente, ahora no sé los habitantes que tiene, pero 170, sabía que eran 170, así, pero son 178. Que 178 son prácticamente casi los que tenía en 1591. O sea, que al fin y al cabo, cuidado, tampoco no se ha perdido, no se ha perdido mucho. Porque hay muchas entidades de población de España, sobre todo de Castilla, que han desaparecido por completo. Que existían en el siglo XVI, en ese año, digo en 1591 porque se hace un censo de población ese año, se sabe de todos los pueblos de Castilla la población que tenía. Entonces muchos han desaparecido, sobre todo por las pestes, los lugares pequeños, que había eso, 20 vecinos y por la peste mueren y quedan 3. Esos 3 pues se van ya porque piensan lo que les puede pasar y porque 3 no les daban la seguridad para vivir tampoco en una población rural. Bueno, pues prácticamente llegamos ya al siglo XX con estos momentos donde Santa Marina, pues a través de sus asociaciones, a través de algunos momentos con más brillantez, otros con menos, porque la vida es así, de las juntas vecinales, porque no siempre son las mismas, unas trabajan más, otras trabajan menos, o unas tienen más interés. El caso es que a través de la gente que, al menos en estos últimos años, pues está apuntando prácticamente, no por, bueno, intentando defender la minería, pero la minería ya es algo muy difícil de defender, esa es la realidad. Yo no sé lo que pasará, pero si nos atenemos a las noticias últimas, pues evidentemente el futuro no es que sea negro, es que prácticamente no existe ya futuro para la minería del carbón, prácticamente, ¿no? A no ser que, bueno, pasen cosas raras, pero es difícil. Y solamente pues con el sector de desarrollo de servicios, y esto es algo muy difícil para una población rural como es y con una dependencia de un monocultivo como ha sido el del carbón para Santa Marina. Pero actos como lo que hoy estamos aquí viviendo, pues yo creo que, hombre, no es el futuro, pero al menos sirve para, no es para consolidar el futuro, pero sirve para mantener vivos los pueblos, para mantener la ilusión y el esfuerzo y de querer que se está en camino de hacer algo. Porque las instituciones ya vemos cómo están respaldando prácticamente a las poblaciones mineras. Eso hay que ver no solo Santa Marina, porque podemos hablar de Torino, podemos hablar de Fabero, cuál es la situación actual y cuál era la situación hace unos pocos años. Con lo cual, la solución debe de pasar, yo creo, y con eso ya termino, por los propios habitantes que tienen que mentalizarse que son ellos los que tienen que, no voy a decir la palabra, actuar con imaginación, porque es una frase muy bonita, pero con la imaginación solo es muy difícil, sobre todo el vivir día a día. Pero bueno, hay cosas que se pueden hacer y evidentemente yo creo que hay gente en Santa Marina que está preocupada y sobre todo relacionada con el sector servicios, con el desarrollo de la cultura, al menos para mantener vivo su historia y su memoria. Así que, de verdad, y no lo digo por estar aquí, sino porque lo he visto desde hace muchos años,
es un, en este sentido, Santa Marina es un pueblo privilegiado por tener toda una serie de gente que algunos dirán, bueno, es poca gente, pues mucha gente, gente como Sevilla, pero yo que presumo de conocer un poco el Bierzo, les puedo decir que en pueblos de mucha mayor población, muchas más entidades en villas importantes, hay menos interés por la cultura y por lo suyo que en Santa Marina. Y eso es debido a lo que empecé diciendo, a los hombres y a las mujeres de este pueblo que se interesan por lo suyo y que al menos están poniendo de su parte lo que pueden. Así que un aplauso para ellos, muchas gracias por su atención. Uno de ellos es que al principio miro la hora, pero no la vuelvo a mirar. Con lo cual, igual me he extendido demasiado, pues me perdonan y si hubiera alguna pregunta y sé responderla, pues encantado. Ya te vuelvo a decir lo que te dije en otro momento. ¿Cuándo se puede recuperar Santa María, el nombre de Santa Marina de Monte? Bueno, eso ya sabes que no depende de mí. Ni... No, digo cuándo, pues, ¿qué habría que hacer? Habría bueno, que hacer. Eso es papeles. Más delicado de lo que parece, porque la administración es muy compleja y lo que hay que cambiar son tantos registros, tantos nombres, que es muy complejo. Oye, estoy pero bueno, de todas formas, aunque vos... Lo importante, una cosa es la administración que sea Santa María de Torre, pero lo importante es que vosotros os sintáis oriundos de Santa María de Montes. Perdona, ¿por qué Santa Cruz sigue manteniendo de Montes y Santa Marina no? Bueno, pues sí, porque eso son momentos dados que tampoco sería difícil descubrir. Porque el origen sí. Era Santa Marina de Montes y Torre Suanejo. Claro. Y Torre no era población, era población, pero no tenía la entidad de pueblo. Era un pueblo, era anejo, era el concejo se hacía en el Barro Colorado. Tocaba la campana y subían al Barro Colorado, que es esa esquina que tenemos ahí, y subían los dos pueblos cuando eran cosas de bueno, las dos poblaciones, porque el pueblo que tenía entidad era y posiblemente, fijaros que hasta los años 50 era Torre de Santa Marina. ¿Y por qué encima que no era nada? No, bueno, pero también el ayuntamiento estaba en Álvarez. Claro. Y la historia pasa y la historia tiene que imponer su. Y Torre consigue el ayuntamiento en el año 42 porque hay una fuerte pujanza de la minería, hay una fuerte pujanza del carbón y evidentemente todos los pueblos mineros estábamos para esta zona y era, es decir, y no podemos renunciar a eso y tampoco tenemos que vamos a ver, te han puesto otro, claro, pero mira lo que dice Tito, imagina que iniciamos ese proceso, a partir de ahora todos nuestros carnés, todas nuestras direcciones, todos los registros, Hacienda, las posesiones, todo tendría que cambiarse. Tenemos que pensar que eso es prácticamente. La administración estaría encantada. Como tendrán que correr todo, vas apañado. Hace 37 años que tiene mi hija la mayor, fui a hacerle la cara de la se llama Santa Marina, se llamaba Santa Marina de Monte y Torre se llamaba Torre de Santa Marina. Es así, lo que pasa es que después, con el desarrollo del carbón, el ferrocarril, la carretera, la vía de comunicación hace que el desarrollo que pudo todo, pues eso es lo que lo posibilitó. Pero eso ocurre lo mismo, es un tema muy, muy polémico, pero yo creo que no debe llevar la sangre al río, es una cosa que ha pasado, algo, una situación que ha pasado en muchos sitios y que hay que llevarlo con seguridad, porque hoy, hace unos años, por ejemplo, también voy a poner un ejemplo, también del Bierzo, el ayuntamiento, un ayuntamiento del Bierzo era Villa de Canes. Era Villa de Canes, desde que se crea el ayuntamiento. ¿Qué ocurre? Que Villa de Canes quedó sin desarrollo prácticamente y Torat, que formaba parte de él y que era nada, que eran cuatro casas, pero con desarrollo también del ferrocarril y de Cosmos en 1920, la creación de Cosmos, la fábrica empezó a crecer más
y ya llegó un momento que pasó a denominarse el Ayuntamiento Villa de Cáceres Toral. ¿Y qué es lo que hicieron hace unos 5 o 6 años? Pues ya quitar Villa de Cáceres y pasar Toral, por la centralidad, por las más fáciles comunicaciones. Con Corto y San Miguel de las Medias también hay mucha polémica y cierta rivalidad. Ahí tengo un gran amigo de San Miguel. Bueno, pero... Sí, no, sí, es cierto, lo cierto, pero lo que pasa es que ya sé, hoy, después ya de tanto tiempo, es muy difícil, porque si fuera el momento tal, pero hoy en día ya es muy complicado y llevaría no solo a situaciones difíciles personales, sino también a enfrentamientos entre vecinos, entre pueblos, que hay que... Es que...